decía, dentro de la categoría de búsquedas y referencias, hoy vamos a ver dos funciones más, distintas al buscar V y buscar H que vimos el otro día, que una es buscar y la siguiente va a ser coincidir. Dos funciones también muy útiles y que, de alguna manera, complementan un poco lo que no podemos hacer con buscar V y buscar H. ¿Vale? Bueno, entonces empezamos por buscar. Partiendo de un Excel como este, más o menos, vamos a buscar un número para encontrar la letra. ¿Recordáis un poco este concepto del otro día que os comenté ya? Vamos a explicar de que vamos a buscar algo para encontrar un dato asociado, ¿vale? Y así de esa manera nos vamos a entender mejor. Entonces, bueno, a veces surge la necesidad de buscar, por ejemplo, en este caso, una letra y encontrar un número asociado a esa letra. Es decir, que no os podemos encontrar siempre las tablas en el orden que nosotros queremos. Y a veces no lo podemos cambiar. Si recordáis, el buscar V, a la hora de buscar, el dato que nosotros estábamos buscando tenía que estar en la primera columna de la matriz. ¿Y qué pasa cuando tienes que buscar un dato que está por detrás de esa primera columna de la matriz? Bueno, pues entonces es cuando podemos utilizar la función buscar V. Digo, perdón, buscar a secas. Que otros a lo mejor lo que hacían era cortar la columna que está por detrás, ponerla delante, pero bueno, en alguna ocasión a lo mejor no podemos hacer eso. Vamos a utilizar la función buscar para buscar un dato de aquí y encontrar el número asociado a ese dato. Dentro de búsquedas y referencia está buscar. Bien. Esta es la función buscar. Tres parámetros, como ya sabemos interpretar. Los dos primeros son obligatorios, el tercero no lo es. Nos da la ayuda aquí abajo del significado de cada parámetro. Lo primero, dice valor buscado. Bueno, pues valor buscado, vamos a suponer que buscamos la F. Vector de comparación. En el vector de comparación vamos a colocar el conjunto de celdas sobre el que estamos buscando la F en este caso. Como veis, no hay más datos obligatorios, entonces con eso sería suficiente. Y lo que básicamente me daría es que F está dentro de ese rango de celdas. Bueno, pero podemos utilizar un tercer parámetro, opcionalmente, que no será otra cosa que el vector resultado, es decir, cuál es el valor que quiero encontrar asociado al buscado. Un ejemplo interesante podría ser el siguiente, en el que vamos a mezclar la función sí y la función buscar. Imaginaos que aquí nos colocan letra y aquí nosotros tenemos que colocar una letra. ¿Vale? Y luego debajo está, aquí tenemos que decir si está o si no está esa letra en el conjunto de letras que estoy buscando. Pues fijaros, ¿se os ocurre un poco cómo hacerlo de primeras? Función sí. Si esta celda es igual al... ¡Ay! Me equivoco. Bueno, sí, no me vale. Al valor buscado que está aquí en esta celda, en esta matriz. Fijaros. Bueno, espera. Ahí. Claro, que no es obligatorio. ¿Por qué no me devuelve esto? Bueno, ahora si verdadero está. Si no, no está. Bueno, ¿veis? Entonces, R es igual al valor que me devuelve buscar a secas. Fijaros, en este caso utilizo la función buscar
con los dos únicos parámetros que son obligatorios. ¿Vale? Valor buscado y matriz donde la buscas. Busco esa letra en el conjunto de celdas donde están todas las letras. Si lo encuentra, lo que hace es devolverme el valor encontrado, que es igual al buscado. Entonces eso me sirve para meterlo en la comparación y decir, si esta celda es igual a lo que me devuelve buscar en este conjunto de celdas, sí que está. Si no, pues no está. Y podéis ver que funciona perfectamente. Pongo la A, vea. Pongo la A, está. B, está. Y, no está. Y, está. ¿Visto? Bueno, ¿cuál es el problema de la función buscar? Bueno, pues es muy, muy claro, fijaros. Vamos a poner aquí una... No me funciona ese cambio. Bueno, la función buscar, básicamente el problema que tiene es que en el vector de comparación obligatoriamente tiene que estar ordenado alfabéticamente. El vector de comparación tiene que estar obligatoriamente ordenado alfabéticamente. Fijaros aquí ahora, he modificado estas letras del principio. El vector de comparación ya no está... el vector de resultado, perdón, ya no está ordenado. Y buscarla ahí me provoca un error... en la función buscar v, buscar a secas, vamos. Y esto es porque la función buscar, repito, tiene que estar ordenada alfabéticamente. Por tanto, diferencia entre buscar v y buscar, tenemos buscar v, la primera columna donde nosotros buscamos no tiene por qué estar ordenado. La función buscar, la columna sobre la que buscamos, sí que tiene que estar ordenado. O sea, la diferencia fundamental. Luego, el resultado de la función buscar lo podemos colocar en un conjunto de celdas que esté por detrás de, el vector de comparación. Mientras que buscar v, el valor a encontrar tiene que estar a la derecha de la columna sobre la que estamos buscando. ¿Entendido la diferencia? Vale, la función coincidir, lo que hace es devolverme el número de celda dentro de un rango de celdas. Si tenemos, perdón, de un valor buscado, claro. Si tenemos 5 celdas y dentro de esas 5 celdas buscamos un dato y lo encontramos, me dice está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Te devuelve el número de posición donde está el dato que estamos buscando. Bueno, imaginamos que vamos a buscar aquí una ciudad. Bueno, por ejemplo, Valladolid. Posición con coincidir. La posición me la va a devolver la función coincidir. Buscamos coincidir. Valor buscado este. Matriz buscaré este otro rango. Bien. Y aquí ahora el tercer parámetro. No es obligatorio, aunque sí es muy importante. ¿Vale? Tenemos la posibilidad, y me informa aquí claramente de ello, de introducir 1, 0 o menos 1. ¿Vale? En el tipo de coincidencia.
anotarlo por ahí, en los apuntes, tipo de coincidencia, 1, 0 o menos 1, son los valores que acepta, no acepta otros. Entonces veis aquí en ayuda de Excel cómo lo explica perfectamente. 1 u omitido, coincidir encuentra el mayor valor que es menor o igual que el valor buscado. Estamos buscando un dato numérico, entonces supuestamente nos devuelve el mayor de los valores que no llega a ser ese valor. El menos 1 al revés, encuentra el menor valor que supera el valor buscado. Y luego el que casi siempre es el que interesa es el 0, valor 0. El problema es que por defecto es el 1, ¿eh? Entonces, para nosotros siempre vamos a considerar que tenemos que poner un 0 aquí. ¿Vale? Entonces, al colocar un 0, indicamos que debe coincidir de manera exacta con el valor buscado. Y efectivamente, pues es así. En este Excel, Valladolid nos dice que está en la posición 1. Si ponemos aquí Salamanca, nos dice que está en la posición 11. Dentro de lo que es el vector, no en la fila 12. O sea, es 11 con respecto a lo que es el vector de comparación. O la matriz Buscarén, que básicamente está aquí. De C2 a C13. Y en la posición 11 está Salamanca. Soria, pues estará en la 12. ¿De acuerdo? Vale, vamos a imaginar esto. ¿De acuerdo? Dato buscado. Quieren buscar la... quieren encontrar. Dato a encontrar. La ciudad. Valor buscado. Dentro de números, el 8. Valor encontrado. Vale, tenéis que calcularme vosotros el valor encontrado. Inicialmente es sencillo con una función buscar v. ¿Vale? Venga, hacérmelo un momento eso con buscar v. Vale. Entonces sería básicamente función buscar v. De el valor que estoy buscando, que es el 8, en la matriz A1, C13, y que me devuelva el tercer o la tercera columna asociada al valor que estoy buscando. Por defecto lo ponemos como no ordenado. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo modificaríamos nosotros esto ahora si en lugar de colocar nosotros aquí un 3, nosotros queremos que varíe? Es decir, aquí a veces me va a colocar letras o me va a colocar ciudad. Y en función de lo que el usuario me coloque en esa celda, o bien letras o bien ciudad, yo voy a encontrar la letra asociada al número o la ciudad asociada al número. ¿Se os ocurre cómo hacer esa parte? Básicamente cambia esto. O bien un 2 o bien un 3. 2 cuando es letras, 3 cuando es ciudad. La función coincidir en este caso nos vendría de perlas, porque voy a buscar este dato que nos van a colocar aquí y me va a devolver en qué número de columna está. Por lo tanto, aquí dentro de indicador de columnas voy a insertar la función coincidir. Y le digo, valor buscado, este, ¿dónde? A ver, me estoy equivocando. Valor buscado es E10, efectivamente, pero donde lo quiero buscar es aquí, en este conjunto de celdas. Así me va a dar la 1, la 2 o la 3. ¿Vale? Coincidir.
de E11